Hola amigos y amigas, aquí estamos en un nuevo podcast de la hora del mochi. Venimos aquí a comer, a merendar mochi, como dice Donu. Y hoy solo estamos, Donu y yo aquí, Notaru no ha podido estar al final. Así que nosotros dos vamos a charlar sobre una película, porque llevamos ya dos o tres programas de la hora del mochi, que ya sabéis que aquí lo que hacemos es hablar de las películas más conocidas del anime, les damos un repaso, las comentamos y tal, pero también queremos traer cosas que no sean quizás tan conocidas o que no lleguen al gran público o no hayan llegado al gran público tanto, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de un anime que se editó, que me he enterado esta mañana y me lo ha comentado también Donu, que se editó aquí en España por parte de Manga Films, pero que no es tan popular, ¿no? Ya hemos hablado de Rougin Zeta, pero Rougin Zeta sí que tenía, por ejemplo, más fama, ¿no? Quizás hasta cierto punto, por tener a Katsuhiro Otomo detrás, al menos los veteranos del manga y del anime sí que lo conocíamos en mayor o menor medida, pero la peli de la que venimos a hablar hoy pues no es tan conocida, ¿no? Y se trata de Venus Wars, una obra de, os voy a decir el nombre de este autor, Yoshikazu Yasuhiko, que ahora vamos a hablar también de él, algunas cosas interesantes de este hombre. Y es una peli que adapta un manga de este autor. Y él mismo dirigió y también se encargó de co-guionizar, ¿no? Así que vamos a dar un repasito a esta peli que tiene cosas interesantes que comentar. Y lo dicho, ¿no? Estoy aquí con Donu. ¿Qué tal, Donu? De vacaciones, ¿no? Bien, tío, sí. Hay un poco de relax. Un poco de relax y está aprovechando. Y quedando y toda esa movida. Lo que hago todos los días, pero más rato. Y entre medias una siesta. Pues haces bien, tío. Pues nada, si te parece, nos ponemos ya a charlar de esto. Venga. Como decíamos, venimos a hablar de Venus Wars, un anime de Yoshikazu Yasuhiko, que este hombre, entre otras cosas, es el diseñador de personaje original de la serie de Gundam, de la primera serie de Gundam, entre otras muchas cosas. También creo que fue el director y diseñador de personajes de la adaptación a película de La balada del viento y los árboles y de algunas cosas más que ha hecho dentro de este mundillo, pero sobre todo es reconocido por ser el diseñador de personajes de la serie de Gundam y por ser también el dibujante del manga Gundam de Origin. Él es el dibujante de esta revisión o nueva versión de la historia original de Gundam y además también es el director o algo así de la versión anime de Gundam de Origin. Máquina, el tío, vaya. Sí. Y ha hecho bastantes cosillas. Ahora después lo comentamos, ¿no? Pero ha editado, no ha dirigido mucho anime, porque solo tiene dirigidas 5 o 6 cosillas así, al menos reconocidas. Pero sí que varias de las cosas que hizo nos han llegado aquí, porque creo que tenía otra peli que se llamaba Orion o algo así. Que, me quiere sonar. Que creo que la editó también. No lo sé muy bien, pero buscando ahí información me ha salido. Creo que era un manga y también él también dirigió la versión anime y creo que se editó aquí en España también en VHS. Donu, ¿te atreves a hacer un resumen de la peli, sí, de Venus Wars? Claro. Pues a ver, del año ya no me acuerdo porque las fechas soy horrible, pero bueno, resulta que un gigantesco meteorito de hielo se estrelló contra Venus y esto hizo, bueno, pues un rollo de las placas tectónicas y el agua que esto llevaba y tal y cual, hizo que el planeta pues fuese habitable para los terrícolas. Y en ese punto en el que la masificación de la Tierra y los avances tecnológicos están buscando por crecer, por expandirse y tal, pues los humanos emigraron a Venus, ¿no? La historia que nos cuenta esta peli o esta trama de Venus Wars, pues imagino que el manga pues será más o menos lo mismo, ya que lo hace el propio autor, ya nos pone en un punto en el que llevan unas generaciones ya allí instalados, no sé si eran 4 generaciones. Entonces pues todo a principio bien y eso, pero llega un punto en el que el humano pues ya
por así decirlo, se está estabilizando y voy y yendo a su ser, ¿no? A hacer lo que hacen los humanos. A lo que es el humano, ¿no? Y también esto propiciando que, obviamente, según la conclusión que yo he sacado, un poco también al no ser unos recursos naturales que este planeta tenía de por sí, uh-huh. El estar ahí los humanos, pues se ha ido acabando con estos recursos y ya empiezan a escasear, ¿no? Y tenemos como dos continentes, los dos continentes más importantes, uno la capital y otro que está como en una situación un poco más, ¿cómo decirlo? Como menos favorable. Sí, menos favorable en cuanto a estos recursos. El continente de Istar y el continente de Afrodia, que es la capital. Y pues empiezan los conflictos entre ellos, ¿no? Empiezan los conflictos en que Istar pues quiere situarse mejor, quiere estar también aprovechándose mejor de estos recursos y tal, y empiezan a invadir la capital. A la vez, la Tierra sigue teniendo sus habitantes allí, pero muchos pues hemos visto que han migrado aquí. Y los dos protagonistas de nuestra historia son una chica que viene de la Tierra como para retratar este conflicto, como para sacar un reportaje ahí importante para llevar a la Tierra, y un motorista, un piloto de carreras, que se ve aquí, se lanza desde el principio a la movida y se mete aquí en una historia que alucina. Y bueno, pues ahí empieza el rollito. Qué bien te ha quedado el resumen, tío. Ha hecho perfecto, ¿no? Que sí, es eso. Lo que tú comentabas de los recursos, en un momento de la película, el chaval, el prota, discute con la chica de la que parece que está enamorado y tal, y le dice como que todo esto ha sido como un fraude y de la habitabilidad de Venus y tal, y que los padres, él comenta que sus padres tenían unas plantaciones de algas allí, pero que al final en invierno hacía demasiado frío y en verano demasiado calor, y que al final no pudieron salir adelante. Entonces también da a entender un poco como que vendieron la moto de que aquello allí se iba a poder vivir muy bien, pero al final, si te das cuenta, que es prácticamente todo desértico, ¿no? El planeta es muy árido, muy, se ve como un planeta hostil, ¿no? Tiene pinta de, claro, de sitio que no está bien para vivir. Es una de las consecuencias de lo que decíamos, ¿no? De los humanos empezando como a moldarse a lo que somos, ¿no? Y vemos que, claro, en el punto que nos pone la trama, ya vemos una sociedad que ya está deteriorada. O sea, claro, lleva muy poco tiempo ahí y ya está la cosa tal. Entonces, claro, podemos ver ahí un interés, pues, de las empresas o lo que sea por expandir allí sus locales y tal y cual. Mm-hmm. Con esa falsa imagen de que allí se va a vivir de puta madre y que tal y cual. Y al final, pues, es simplemente expandir lo que tenían aquí en un local nuevo. Sí, sí, sí. Hablando del prota, ¿no? Que tú mismo lo has comentado, que como que desde el principio... Y a mí una de las cosas que no me convencen del todo de la peli está bien, me parece entretenida y tiene cosas muy interesantes y la recomiendo, ¿no? Que la gente la vea, porque ya digo, no es tan popular y merece la pena. Pero es cierto que hay cosillas que no me convencen. No sé si es que a lo mejor al adaptar la película, el manga, que son 4 tomos, quizás no se ha podido adaptar del todo bien. Y hay cosas como los personajes, ¿no? Y me llama la atención porque, buscando alguna información de la peli, mucha gente lo que ensalza de la película son los personajes, ¿no? Que dicen que están muy bien. Y a mí los personajes al contrario. O sea, me parece que el prota, yo no entiendo muy bien cuál es, o sea, qué le pasa, cuál es su punto, ¿no? O sea, no entiendo si quiere combatir, si no quiere, si está como resentido con el mundo y por eso se da al tema de las carreras estas de... No entiendo muy bien su papel. Sí, y que además tiene como... es un poco contradictorio, ¿no? Porque él se arroja desde un primer momento a la aventura, pero luego no... como que no quiere ser el héroe. Sí, sí, sí. Entonces... Claro. O la periodista que... Sinceramente, yo creo que tú quitas a ese personaje y la historia se queda igual, ¿eh? Es que no. Yo pensaba, es que al final estaba cuando. En una parte de. Casi del final de la peli. Ella va a enfrentarse, digamos, cara a cara con el. No sé, con el coronel del ejército de Istar y tal, creo que era. Y digo, bueno, esto es cuando estaba.
va a jugar un papel relevante, pero que va, al final tampoco no hace mucho, ¿no? No sé. Yo creo que simplemente es como un personaje que han querido meter ahí, como de la tierra, como para que se vea un poco. Sí, como alguien ajeno, como alguien ajeno a ello, ¿no? Algo así, ¿no? Y como que. A ver, en el prisma de este personaje, igual no queda retratado, obviamente, toda la humanidad, ¿no? De cómo estaría en ese momento. Pero cuando llega, por ejemplo, ella, que ella quiere. Llega lo primero que dice, bueno, y la guerra tal, pero yo la quiero ver ya, claro. Venga. Y claro, luego se ve dentro y cuidado. Pero como que tiene mucha ingenuidad y a lo mejor con este personaje quieren aportar ahí algún alivio cómico que en realidad no llega. Puede ser. A mí me pareció que pase una periodista, se lo toma, porque ella va como periodista, ¿no? Y dice que la han llamado para hacer un reportaje y tal, pero es como muy frívola, ¿no? Es como, empieza a grabar con explosiones por todas partes y ella como, ¡ah, genial! Esto me viene genial para el reportaje. Y hasta que ve que ya le están cayendo los misiles al lado y como que se sorprende. O cuando ve que hay gente que es cercana a ella, que muere en la guerra. Y justo unos segundos antes estaba como, ¡ah, flipando! De, ¡ah, qué bien! Me están grabando las mejores tomas para mi reportaje. Y luego de repente alguien muere y ella, ¡ah, qué ha pasado! Coño, porque ha muerto. Que lo que ocurre en la guerra. Estás en una guerra y claro, no la querías ver, pues venga. Sí, sí. A mí los personajes, yo creo que es más bien eso, ¿no? Que a lo mejor en el manga están mejor desarrollados, como por ejemplo la chica que pilota las motos de la pelirroja y tal. Que es un personaje que parece interesante porque como que va a su rollo, no se sabe muy bien si es que le gusta el prota y sabe que al prota no le gusta a ella o qué tal, va como la líder un poco del grupillo y tal, pero tampoco lo desarrollan y le dan, no sé, da juego, ¿no? No sé. Yo creo que es más, en verdad, aunque hayan dicho eso de los personajes, yo creo que en esta peli se basa más en el contexto de lo que ocurre. Y yo, para mí, lo mejor ha sido el entorno, rollo los escenarios y todo eso, que tienen este trabajo analógico total, manual total, que es precioso, y los diseños de vehículos y todo eso, y toda amalgama que hay, que hay un montón diferentes. Sí, sí. A mí eso es lo que más me ha gustado. Luego el rollo tiene, la música mola mucho, es muy de la época, y en verdad el diseño y la animación me gusta. Pero no tiene tampoco ahí como mucha. ¿Cómo te digo yo? Como que no quiere ser ahí una gran producción, pero en verdad tiene cosas que sí que la hacen ver así como tal, ¿no? Porque los como digo, los escenarios y todo esto donde se desarrolla, sí te hace ver como en un sitio enorme y todo pequeño, y luego también te sitúa como la parte de ciudad que son como si estuvieses viendo Japón. Sí. En los 90 y la gente lleva una vida, pues tampoco los ves. Que eso es un punto que también me gusta. En estas cosas de futuro espacial retro, que tienen revólver, que tienen cosas, ¿sabes? No tienen cosas así muy flipadas, ¿no? Tan sí, como sí, dentro sí. del rollo de la época, eso me mola mucho. Luego sí, tiene el rollo de las carreras de motos de una rueda, tal. Tiene su propio rollo, pero me mola... el entorno que tiene y cómo lo sitúa, como su propia personalidad, por así decirlo. Y creo que los personajes simplemente pues son un elemento más de narración que hay ahí, porque no te está contando una epopeya es una historia de 20 tomos o por ahí de un mismo personaje que lo tengas que desarrollar. Sí. Podemos hablar un poquillo de la animación. A mí la animación me ha gustado mucho, o sea, me ha sorprendido las escenas de las carreras de moto, persecuciones, porque hay muchas persecuciones en la... Sí. La peli está, yo la he visto muy bien hecha, me han sorprendido porque, a ver, claro, sí, cuando hablamos de buena animación, el otro día cuando hablamos de Rugin Z, ¿no? Que también tenía algunas escenas así muy impresionantes de persecuciones con un montón de elementos alrededor y tal. De cachivache, o la propia Akira, ¿no? De las escenas con las motos y tal, que son impresionantes, pero es que esta peli tiene cosas muy chulas. Una cosa que me llamó la atención fue cuando, claro, animar algo, a ver cómo te digo, en movimiento es complicado. Quiero decir que tú sigas a una moto por una carretera, pues tienes que animar la moto, pero además tienes que animar todo el entorno alrededor. Y aquí muchas veces esto también lo hacen en Akira, y perdona que te corte, que lo que hacen mucho, no sé si es lo mismo que vas a decir tú, que lo que te hacen con esas cosas es como que mueven la carretera, hace que las carreteras serpenteen. Claro, eso es lo que y eso le da
Eso es lo que te quería decir, pero que aquí además, de vez en cuando lo que hacen es meter. Hay escenas que están, que son imágenes reales y te meten la, sí, las motos. Que es verdad que da mucho el cante, pero entiendo que el tío ha querido decir, como para crear más dinamismo, así, pues grabo el escenario real moviéndose con la cámara. Es como un efecto pantalla verde antigua, sí, así sí, como sí, difuminado, se ven los caminos ahí. Es que queda es raro, curioso, pero es curioso, me gustó. Me digo, mira, por lo menos algo así diferente. Y luego está el diseño de personaje, que es que si habéis visto Gundam o si habéis leído el manga de Gundam de Origin, que se nota muchísimo que este hombre estaba influenciado por el tema de Gundam en esta película, ¿no? De hecho, uno de los personajes, yo estaba viéndole y digo, joder, me suena esto un montón, ¿este quién es? Y es que tanto por la actitud del personaje como el propio actor de doblaje, el propio seiyuu, es el seiyuu de Charaz Nable, del antagonista, entre comillas, de la serie de Gundam, el tipo de la máscara. A lo mejor el que no haya visto Gundam lo reconoce porque es el tío que lleva con el casco con la máscara. Y el personaje, el papel que tiene, que en la película esta de Venus Wars, es como el crack del ejército, que es como el mejor, el que mejor lleva las motos y tal. Es que es casi un calco de Charaz Nable, porque Charaz Nable es el que mejor pilota los Mobile Suit en la serie de Gundam, del ejército del Principado de Zeon. Y este tío es como el mejor del ejército pilotando las motos, tiene así una actitud como de guay, ¿no? De, bueno, te voy a dar lecciones, chaval, no sé qué. Y viéndolo me llamó mucho, ¿no? Incluso el tema de los uniformes, las ropas, me molan un montón. Tiene un rollito así que es muy, muy de Gundam, ¿no? Y esos son guiños del propio autor, sí, y más estando él al mando de ambos proyectos, ¿sabes? Que eso es algo muy bueno, que el propio autor esté en la adaptación de su obra, o sea, eso es cojonudo. Pero ¿no te da a ti la sensación, al menos a mí, yo viendo la película, a veces me parecía que era como una película resumen? O sea, que era como cuando... Como resumiendo una saga larga. Claro, como cuando... Yo es que como he visto algunas series estas antiguas, que tenían 50 capítulos y te las resumían en una película de 2 horas, en la serie de Gundam mismo está resumida en 3 películas, ¿no? Pero hay algunas más. La de Space Battleship Yamato y algunas más. Pues me parecía eso, era como ver un resumen. Como que no me estaban desarrollando. Había cosas ahí que yo decía, joder, esto seguro que en el manga continúa. Esta trama seguro que en el manga es más larga y aquí han cogido como un extracto así pequeñito de lo que puede ser, ¿no? Porque me daba la impresión a veces como que iba muy rápido. Tiene toda la pinta de que sea eso, de que hayan tenido que meter todos los elementos por los que pasan en el manga, que aún al no ser un manga largo, para más de una peli te das y lo haces al pie de la letra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estas decisiones, y como ya te digo, igual con otro director al cargo hubiera sido peor, ¿no? O sea, podemos decir que por lo menos tenemos una versión lo más fiel posible a la visión que tiene su creador, ¿no? Pero sí, sí que es verdad. Por eso digo que como que lo que tiene importancia aquí es el entorno donde está ocurriendo la cosa y la moraleja o así que te quiere dar, por si lo quieres ver así, ¿no? Yo creo, ¿no? Y sí, sí que es verdad que te pasa eso. Y a mí, por ejemplo... Claro, es que al hacer eso, hay partes que igual no pueden quedar igual de bien cohesionadas que si fuese, por ejemplo, una serie más larga, ¿no? O que si te lo leyeses en tal. Y hay una parte que es donde te digo yo que ayer estaba ahí decayendo, que tiene como que de repente se normaliza mucho, que están dentro de la... No me acuerdo cómo era, que están dentro de la casa, creo, no sé si de él o de ella, no me acuerdo, tío, de la chica. Sí. No me acuerdo. Y da la impresión de que en ese lapso de tiempo el conflicto se ha parado, desaparece, ¿no? Sí. Y no hay máquinas gigantes destruyendo todo y pibes con armaduras por la calle parando a la peña. O sea, de repente es como hostia. Y entonces, claro, eso igual si está más de otra manera hecho, claro, pero es que es eso, una peli de hora y media. Claro, buscando información... Había gente que, entre comillas y salvando la distancia, la asimilaba a Akira porque decía que también era una película que el propio autor del manga la había adaptado, la había dirigido
Y además las dos, tanto esta como la otra, se empezaron a producir antes de que acabara el manga. Entonces, claro, ¿hasta qué punto? Yo, al ser el propio autor el que lo ha adaptado, como tú has dicho, entendemos que la idea la tendría más o menos clara y que la versión que hay en anime será muy parecida a la versión manga, ¿no? Pero seguramente hay algunos cambios, porque es que es obligatorio, ¿no? Igual que Akira, que la versión anime, pues en Akira es que de hecho hay muchas, muchas diferencias, ¿no? Entre anime y manga. Pero aquí yo creo que a mí la sensación que me transmitía era eso, ¿no? Había partes que yo decía, como cuando los reclutan, después de intentar destruir el tanque y tal, el ejército los acaba reclutando a los chavales. Yo vi como que esa parte fue muy rápido. O sea, de repente los han salvado y ya los ponen aquí a combatir sin un poco de, yo qué sé, de entrenamiento. Venga, coge unas motos y lanzaros ahí al ataque. No sé, yo vi que ahí, digo, esto en el manga seguramente lo desarrollarán algo más, se mostrarán a los chavales integrándose en ese ejército, tal. Probablemente. Y de lo que dices de. Porque es que esto. Estas cosas muchas veces son como coletillas que acompañan a. Joder, tío, mi cámara está siempre. Estas cosas son como coletillas que acompañan a las obras muchas veces desde que se comercializan. Lo de que se parece a Akira, lo de que. Yo qué sé, por ejemplo, a ver cómo te puedo poner un ejemplo. La sacan para el cine y pone. Las mejores escenas tal desde Akira o tal, sí. Pero siempre hay que utilizar ese nombre de un predecesor que haya roto en el género como para aprovecharte un poco, ¿no? Pero es que la propia portada es muy Akira. Si lo miras bien, es un... Claro, tío, tienes al prota derrapando con la moto y con un arma que es como una especie de tubo ahí alargado, como una especie de cañón láser. Sí, sí, sí. Te suena, ¿sabes? Y es un año posterior, si no me equivoco, sí, porque es del 89. Sí. Así que esas cosas también, ¿sabes? Que no es... ¡Uy, qué casualidad! Que también... No, claro. A ver, yo entiendo. Si es del 89, llevaría en producción un tiempo antes, ¿no? Claro. Estas películas no se hacían en dos días, ¿no? Pero claro, seguramente si tú ves el éxito que tuvo Akira en su día, tal, pues dices tú, bueno, pues vamos a... Que la portada tenga un aire, ¿no? Las cosas se han hecho siempre y se harán, ¿eh? O sea, del director de Matrix y no tiene nada que ver con... Y te pone Matrix así en la... no tiene que ver luego nada, pero el productor, y claro, que puso dinero, que no hizo nada. Pero que no tiene nada que ver la película. Sí, sí, sí. Pues este hombre, como decíamos al principio, ha dirigido algunas cosillas más. Y una de sus otras obras se llama Orion. Y creo que tiene un manga y un anime. Y no sé si los dos, o al menos uno de ellos, nos llegó aquí a España. Es que no sé si ha venido, si fue el manga o si fue el anime el que llegó. Pero no es el Orion de Masamune Shirou. Espérate, Orion o algo. A lo mejor, es que a lo mejor me estoy equivocando yo. A lo mejor me estoy equivocando yo y es que... Es que también se hace comparaciones de este anime con Dominion Tank, que es de Masamune Shirou. Pero o no Arion. Es que a lo mejor me estoy confundiendo el nombre, ¿vale? Pero puede haber varias con el mismo nombre, ¿eh? O sea... Sé que otra de este hombre nos llegó en VHS en su época con Manga Films y creo que uno de sus mangas, es que ahora mismo, tío, no te lo puedo poner y como estoy capturando la pantalla, no puedo ponerme a buscarlo. Pero también otro de sus mangas también nos llegó en el formato de estos antiguos tipo grapa. Y a mí el dibujo de este autor me flipa. O sea, en cuanto a manga, si el que no haya leído el manga de Gundam de Origin, que le eche un vistazo, porque es que el dibujo que tiene el tío es impresionante. La polla. Super... Y los diseños, las cosas mecánicas, los vehículos y todo eso que se saca. Yo creo que ese tipo lo tiene bien, bien cogido. Además, antes de Gundam ya había diseñado otras series de mechas y demás. Y se le da bien. O sea, no es innegable. Bueno, en esta peli, ya te digo, yo es de lo que más me gusta, con lo que más me he quedado. Porque tiene para cada escena aparece un vehículo nuevo con otras prestaciones, no sé qué tal, tanques, vehículos de varias ruedas, los voladores. Es la hostia, tío. Tiene, y un montón. Y además me gusta que tú ves los vehículos y los mecanismos y tal. Y piensas, tiene una lógica, es decir, las piezas que tienen sirven para algo. Se ven muchas partes, tal.
que hay otro sitio que, o sea, otro anime o manga que tú ves los diseños y son así como muy raros y dices tú, bueno, es que esto no tiene, esto no sería viable, o esto para qué serviría ponerle esto aquí, ¿no? Eso es para que quede más espectacular, pero... Haciendo vehículos, tú con una carcasa, tú le pones una carcasa aerodinámica ahí a la movida, que termine en pinchitos, ¿no? Que termine en punta y tal. Y claro, con eso tapas lo posible que haya dentro. Si te queda guay, es una manera de disimular y de que sea una cosa simple de dibujar. Porque claro, tú tienes que dibujar en un cómic 10.000 veces lo mismo. Claro. Las personas que dibujan cosas así con circuitos, partes móviles, tienen un trabajazo que flipas, tío. O sea, que también muchas veces es eso, que hacen lo de fuera y ya imagínate tú, pero estas que se ven las partes de dentro y que conectan unas con otras y todo eso, es que es un desparrame de diseño y tal, ¿sabes? A mí me flipa eso. Pues no sé, ¿qué más podemos comentar de la peli? ¿Alguna cosilla que tú tengas por ahí? Pues que no tiene tampoco mucho... No sé, no tiene ahí... Tiene un par de por ejemplo, como que las dos chicas enseguida, por ejemplo, la chica, la prota, la primera vez que la ves es que la están haciendo desnudarse los polis a través de una movida, no se ve nada. Y la rebelde también. La rebelde, hay una parte que se cambia y se ve más o menos cómo se desnuda. Mm-hmm. Es como en plan, son los 80, ¿no? ¿Vale? Sí. Pero no tiene luego tampoco... Tampoco está muy cargada así de estereotipos, de humor japonés, ni de cosas así muy... ¿Sabes? Eso me ha llamado la atención gratamente. Están bien, incluso los personajes, como tú has dicho, ¿no? Los personajes femeninos tampoco son típicos personajes cliché de chica, ¿no? La periodista, que ya hemos dicho que tiene su cosa rara, ¿no? De ser una periodista y tomarse ahí y tal. Y la otra chica que quizás un poco la más cliché es la novia o el amor este que tiene el prota, que sí que está ahí como nada más que para... Para motivar al otro, ¿no? Motivarlo ahí. Porque tampoco lo motiva tanto, porque de repente... como que desaparece del mapa y hasta el final de la peli no la volvemos... No, digo como idea de él. Sí, sí, como con su idea. Sí, sí, sí. La trama, como tú has decía antes, tampoco... Que no es muy compleja que se diga. No, es más bien una excusa, yo creo, para mostrarnos ese mensaje de los humanos llegan a cualquier sitio y acaban haciendo lo mismo en un lado o en otro, ¿no? Exacto. Como la condición humana, ¿no? De pelearte. Tampoco te lleva a un final espectacular ni nada así. De hecho, tampoco... O sea, a mí la sensación que me daba es... La película te deja caer como que acaba la guerra, pero realmente yo veo que era como una batalla más. Era como... Yo creo que no, porque te nombran estos dos continentes como los dos más importantes, pero nombran otras como ciudades pequeñas. Uh-huh. Por ejemplo, el chaval, Hiro, creo que era. Sí, Hiro. Hiro. Es de una ciudad que se llama Lo. Sí. Que la nombra un par de veces y cuando la chica dice que ella va a volver a la Tierra, dice, va a volver a Lo. Y hay otro par de ciudades y hay una... Ahora que está haciendo un repasillo, sale un mapa donde se ve los continentes son tochos. Y entonces, donde están invadiendo es un punto. Yo me imagino que como en todos los conflictos bélicos, pues habrá focos. Mm-hmm. Sí, lo que pasa es que... Decían que era la capital. Creo que decían que esa ciudad era la capital. Pero sí, daba la sensación como que realmente era eso. Porque de hecho... hay una batalla final, ¿no? Como suele haber en estas películas, pero daba la sensación de que era una batalla más, que no era el fin de la guerra, aunque salen victoriosos y están ahí como que acaba, pero da la sensación de que no, o sea, que la película te deja como el mensaje de esto sigue, o sea, esto al final es como en todas partes y va a seguir habiendo conflicto y va a seguir habiendo combate, guerra y muerte. Y es que es la hostia, que se van, porque al fin y al cabo... Ya te puedes hacer la esta de que las empresas han vendido esa idea y pues ellos tenían su finalidad y lo que sea. Pero al fin y al cabo, la gente, el pueblo, se va por una idea genuina de que ellos creen que van a vivir mejor, ¿no? Claro. De que ellos creen que van a progresar. Y al final dejan atrás una historia de enfrentamientos y de mierda. Y llegan allí y se enfrentan entre ellos otra vez. Yeah. y que esto
es nuestra historia y pasaría así, es que estoy seguro. Y de hecho es que podrían haberlo desarrollado más ese tema, creo yo también, el tema de que la gente ahí estuviera, porque realmente tampoco se como tú dices, se deja entrever que se les prometió algo, que la gente esperaba otra cosa y al final no ha sido, pero luego tampoco se porque es verdad que los chavales, tú ves cómo viven y tal, y los protagonistas, el grupito tal, protagonista, no es que vivan excesivamente bien. La chavala que es el amor del prota sí que tiene su casa, porque de hecho su padre no sé muy bien qué es, porque creo algo de armas o no estoy seguro de qué era, pero que era un tío que iba bien de pasta. Pero el resto viven ahí un poco malviviendo como pueden. Pero se ve cuando empieza a ver la invasión y explosiones, no sé qué tal, empieza la gente a escapar del centro. Se ve como una vida ya muy normalizada, ¿no? Como que la gente está normal, no es como que... A ver, que ya estaban en conflicto, o sea, en conflicto ya estaban. Que cuando la chica está preguntando... pregunta a este tío del bar, que es su contacto, que le tiene la grabadora, que le han mandado bajo cuerda y tal y cual, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y los conflictos tal? Y dice el nota, pues en cualquier momento, esto es una guerra y en cualquier momento puede pasar. Entonces, yo veo como que la gente sale del centro de tal ahí, pero como que estaban haciendo sus compras y su vida normal, ¿no? Uh-huh. No hay un... No se ve así una sensación de toque de queda. En Akira esto es mucho más patente, porque... Hay puntos en los que hay retenes policiales, no sé qué tal, y a los jóvenes a cierta hora, que están por ahí danzando, les empiezan a venga, pa' casa, pa'. Entonces, claro, en menos metraje, menos igual ha caído en menos de ese tipo de cosas, pero igual es eso, igual es que la gente ya también está súper acomodada, porque como te digo, creo que era eso, 4 generaciones lo que llevaban allí, sí, más o menos. Ser. Ya como... Ellos están como estaban en Tokio, estaban en... tranquilamente, venían de por unos mochi y... me ha hecho gracia cuando has dicho lo de la grabadora, la videocámara esta, que me hace, porque es como en el futuro y luego tienen allí armas, tienen muchas cosas por tal y como que le han metido de contrabando una claro, cámara, y, ¿no? Y dices tú, coño, y una pipa, por eso te digo que esto pasa también, por ejemplo, en Cowboy Bebop, que lleva revólver del tío y van en una nave espacial aquí. Eso mola mucho, pero también, no sé, como que ha sido un avance en unas cosas y en otras te ha llevado los 80 allí, ¿no? Porque están igual, los edificios que se ven de la civilización son como los que verías. Por eso digo que se siente como si estuviera Japón allí. Sí, son como los que vería ahí. Y el bareto en el que va ella a pedir eso, está el barman con su camisa tipo... Exacto. Y todo igual, con la misma mierda que tendría ahí. En plan, la gente vistiendo de la época, o sea que... Es simplemente como que anda un salto ahí y ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya, ¿no? Hemos hablado bastante de la peli. Vale. Yo la recomiendo, que la gente le eche un vistazo porque tiene cositas interesantes, sobre todo el tema de la animación, para mí es notable, en algunos puntos hasta sobresaliente. Y es una historia sencilla, que no es muy complicada, como hemos comentado aquí, pero que se deja ver y, oye, si quieres ver algo que se sale de las cosas más populares, pues yo creo que es una buena opción. A mí me gusta mucho, ya la tenía vista y era de estas que tampoco le sacaba mucho... No le paraba mucho bola a lo mejor, porque esta es de la colección aquella mítica que siempre digo. Esta, sí, los de la época la conocen seguro. Y yo la tengo por ahí en VHS, pero me acuerdo de... Esta la veía en plan, a lo mejor pasaba, tal, y no la apreciaba como tal, ¿no? Y bueno, muy disfrutable y a la gente que le guste la animación clásica pura y dura... Incluso peña que a lo mejor no le guste tanto el anime, porque no es así muy... No es un anime super otaku, por así decirlo, ¿no? Tiene ahí unas claves. Yo estoy viendo aquí que tiene detrás los pósters de Star Wars y que en verdad es un rollo de... O sea, así, sí, ¿no? Al que le guste la ciencia ficción le puede gustar, porque además es ligerita, que no es una ciencia ficción así dura ni... Claro, y además mola eso, sobre todo mola mucho que dentro de lo poco que nos deja ver, así decir, del mundo que crea, tiene su personalidad, ¿no? Uh-huh. Esto que estamos diciendo de que, bueno, pues son nómadas de la Tierra que viven ahí, han colonizado esto,
pero en realidad viven como aquí, ¿no? Uh-huh. Y viven como aquí en esa época, ¿no? Y también tiene ahí su rollito de interesante, ¿no? No hay peña por ahí con trajes espaciales, no sé qué. No sé, mola, está guay, mola un montón. Y sobre todo, yo, para mí, ¿no? Merece la pena la animación y los diseños. Quien disfrute de ese tipo de cosas ya lo tiene hecho, o sea, no... Pues muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Le doy las gracias a Donu, como siempre, por haberse pasado a la hora del mochi. Nada, falta, tío. Y nada, también gracias a todos los que los estáis escuchando por iVoox, lo estáis viendo en YouTube. Y nada, nos vemos en las próximas horas del mochi. Hasta luego.